Ninosca Durán Burgoa, representante de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional. La licenciada Ninosca es licenciada en Derecho, titulada en la Universidad Católica Boliviana San Pablo, Bolivia, magíster de Ciencias de la Familia de la Universidad de Santiago de Compostela, España con maestría de Derecho Administrativo de la Universidad Andina Simón Bolívar, Bolivia. Cuenta con estudios constitucionales de la Universidad de Bolonia, Italia, y varios posgrados sobre Derecho Humano de la Niñez y de la Adolescencia. Fue viceministra de Igualdad de Oportunidades y Directora General de la Niñez y Personas Adultas Mayores del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. Actualmente es miembro de la Red de América Latina y el Caribe de Líderes por la Primera Infancia y asimismo es miembro de la organización internacional EGDIN Clerical Abuse. Vamos a dar la bienvenida a la licenciada Ninoska. Un fuerte aplauso, por favor. Bien, muchísimas gracias. Quiero agradecer a los organizadores. Eh, especialmente a la OEI por haber convocado a este espacio tan enriquecedor y principalmente a quienes me acompañan hoy en Testera. He visto, bueno, no está ahora, pero estaba eh, nuestro querido compañero Noel Aguirre. Gracias por la invitación. Agradecer también a quien me acompaña en Testera, Roxana Flores, a Naira Salinas. Y a María Isabel Zapata, eh, un gusto poder compartir testera todas y todos, hermanos y hermanas que me acompañan, un gusto poder estar eh, el día de hoy compartiendo esta primera, eh, esta primera disertación que quiero mencionar desde dónde la planteamos. Cuando eh, me invita eh, el ingeniero Iván Iporri me dice... Sería importante que podamos estar presentes como Escuela de Gestión Pública eh, para hablar de eh, algunas buenas prácticas que ha venido desarrollando el Estado Plurinacional. Lo primero que se me ocurre es desde dónde vamos a hablar en este momento, porque siempre uno conecta, más allá de una disertación de tipo teórica, uno conecta a partir del público con el que se va a encontrar, pero también desde el sitio que quiere comunicar. Entonces, el primer elemento que yo me planté cuando empezó a hacer eh, estas láminas que voy a compartir es desde dónde voy a comunicar con ustedes. Y el primer elemento que se me ocurre es señalar que si bien me convoca hoy a hablar la formación de recursos humanos en primera infancia y buenas prácticas, lo que menos quiero hacer el día de hoy es hablar de conceptos, teorías, elementos descritos de repente, en algo que probablemente ustedes conocen de memoria, sino más bien un espacio que nos permita reflexionar juntos que nos vayamos a casa de repente con muchos elementos que vienen de este elemento que quizás no se percibe en la teoría, en lo que leemos, sino que está inmerso en lo que venimos construyendo en este Estado plurinacional que desde hace mucho eh, viene dándonos elementos claros y desafíos claros también. Entonces, eh, lo primero que se me ocurría era, vamos a iniciar con esto, a ver cómo me va, ahí estamos. Pensar de quiénes estamos hablando. Yo eh, soy abogada de formación y soy un poco distante de las cifras y los números porque las niñas, niños y adolescentes no solo son números, son las vidas que encontramos en el aula, en los espacios comunitarios, eh, incluso en espacios de riesgo, en espacios familiares entonces, dentro de los últimos eh, elementos que tenemos, eh, dentro de los datos estadísticos, ya tenemos que entrar a censo es que 1,419,933 son niñas y niños de la primera infancia. aquí hay algo interesante porque el censo eh, anterior, que ya está bastante viejito, <laughs> en realidad el censo nos decía que 4 millones de bolivianas y bolivianos estaban en la franja de 0 a 18 años. Entonces éramos, somos un país joven, sin embargo, por las proyecciones que ha empezado a hacer el INE, estamos viendo que eh, Bolivia en cuanto a su población está bajando también. Y por tanto, de alguna manera, eh, la eh, población de niño, niña, adolescente también está eh, visibilizando un cierta, una cierta disminución. Y creo que esta es una tendencia que ya en la región se va a empezar a percibir. En continentes como eh, los europeos sabemos, eh, Europa, perdón, sabemos que eh, hay un, un, una disminución en el crecimiento de la población y esto de alguna manera ya tiene que empezar a llegar a nuestra región. Pero esto son los niños básicamente de los que vamos a hablar y de los que seguro han empezado a hablar el día de ayer. El 66% de estas niñas y niños están en el área urbana y el 34 en el área rural. Y a mí me interesa que precisemos estos elementos, porque los espacios en los que habitan los niños no son los mismos en las comunidades que en los centros urbanos, que tienen otro tipo de eh, desafíos eh, al momento de encontrarnos con ellos. Entonces, yo les decía, y aquí me ha costado mucho eh, entender cómo iniciamos una lámina que nos encuentre que nos haga sentir cercanos en este diálogo que vamos a iniciar esta, esta mañana. Y el primer elemento de decir que estos niños a los que he mencionado en la anterior lámina habitan en territorios plurales, habitan en un contexto de esta plurinacionalidad, de este Estado plurinacional que va tejiendo diálogos interculturales también. Entonces sería muy difícil ver o entender que hay una niñez sino niñeces plurales, crianzas plurales que se tejen en este contexto plurinacional. Entonces, Bolivia, este Estado plurinacional, y lo dice la Constitución, solamente lo voy a recordar, vivimos, habitamos, nos reconocemos, nos sentimos en un Estado plurinacional, plurilingüe, intercultural, con pluralismo jurídico y con una justicia ordinaria, pero también una justicia... Indígena originaria campesina. Estos son los elementos que conectan, porque no es lo mismo probablemente hablar de niños y niñas que están en contextos más homogéneos como en, en otros países, quizás que puedan tener ciertas líneas de homogeneidad en la estructura social y poblacional que las caracteriza. Nosotros, como Estado plurinacional tenemos estas características claras en las que habitan las niñas y niños. Hay una composición plural y por tanto reconocemos 36 naciones. Y vuelvo a decir, esto es tan importante entender porque lastimosamente hemos adoptado, y en esto yo soy muy crítica, el próximo año cumple... Diez años, el código del niño, niña, adolescente, que muchos que estamos aquí puedo presenciar, eh, caras, amigas, hemos estado construyendo ese código en lo que fue el proceso posconstituyente, la ley 548. Pero creo que no nos desafiamos y no nos animamos a más. Y esto es algo que yo lo digo eh, diez años quizás después. Fuimos algo tímidos porque no detectamos, porque no sufrimos, Tuvimos la capacidad de reconocer esta Bolivia plurinacional al momento de que el legislador boliviano escriba las disposiciones de tipo normativo en el Código del Niño, a Niña, Adolescente. Por eso tenemos un sistema plurinacional de protección a la niña, a niña, adolescente que no va más allá que entender los espacios urbanos occidentalizados, incluso con una tendencia legislativa eurocéntrica, en la que no hemos reflexionado siquiera qué entendemos nosotros como una crianza plural y cómo entendemos que esta composición plural determina los entornos familiares y comunitarios donde habitan las niñas y niños. Por eso creo importante, a 10 años ya del código, cumplimos el, el 17 de julio del próximo año, se cumple 10 años del código, que nos desafiemos a entender cómo Entendemos la plurinacionalidad, la interculturalidad, la identidad lingüística que la hemos reconocido constitucionalmente en la vida de las niñas y de los niños, y especialmente de los niños y niñas de la primera infancia. Por último, estamos en un Estado unitario, pero con autonomías. Y este es otro desafío profundo, porque cuando hablamos de un plan de formación, tenemos que entender que una currícula tiene que apropiarse al lugar donde ese niño habita. No puedo generar una línea homogénea de entender que todos y todas entrarían en una misma currícula de formación. Y la práctica que yo les traigo, que, que en realidad para mí ha sido desafiante encontrarla, tiene que ver con eso, con ese reconocimiento de que no hay una unidimensión, que estamos hablando de una pluralidad de cosmovisiones, de matices, de elementos que, en los que habitan las niñas y niños. Y por tanto, estas autonomías, que ahora no solamente son departamentales, municipales o incluso la regional, ahora también hay un reconocimiento profundo y ya existen autonomías indígenas originarias campesinas con las que tenemos que trabajar. Entonces, esta primera lámina a mí me parece tan importante para entender que hay una cosmovisión andina, amazónica, que provienen de ancestros de los pueblos de la Via Y eso es donde habitamos. Y eso tenemos que ser profundamente respetuosos al entender que las niñas y niños también habitan estos territorios y que justamente la reflexión pasa en qué medida nosotros que estamos en, en territorios cercanos a ellos nos desafiamos a entender esos territorios en los que ellas y ellos habitan. Por tanto, ¿qué es ser guagua en Bolivia? Este es un elemento, vuelvo a decir. Eh, yo no traigo las respuestas, estoy trayendo las preguntas para que de repente más bien reflexionemos y entendamos dónde queremos llegar a este, con, con estos diálogos ¿no? que no son teóricos. Ser guagua en Bolivia justamente tiene que ver con esa pluralidad, con esos elementos característicos de comunidades y familias que crían a las guaguas, porque los entornos primarios de contacto son las familias, son los entornos comunitarios. Entonces, ser guagua en Bolivia se traduce como un niño, como una niña, pero que está vinculado en una relación familiar, pero también comunitaria. Quienes hemos trabajado en comunidades sabemos claramente esto, que hay una familia comunitaria que acoge al niño, que no solamente es una familia de vínculos de parentesco, como están en el Código de Familia, que te establezca un parentesco, que te establece una consanguinidad, vamos mucho más. Cuando hablamos de familia comunitaria, en Bolivia ya decía en la anterior lámina se reconoce una jurisdicción indígena originaria campesina, al igual que un juez ordinario, y son elementos claros, característicos primigenios en los que se desarrolla y donde inicia la vida de estas niñas y niños. Y aquí esta es una pre pre pregunta que ojalá con eh, la cercanía que podamos tener con estos espacios podamos empezar, y aquí lo digo con profundo cariño y respeto al compañero Noel que está al fondo, que empecemos también a reflexionar qué entendemos como bolivianas y bolivianas que habitamos un Estado plurinacional como el principio del interés superior de la infancia, pero desde esta lógica comunitaria plurinacional. Nosotros sabemos que el año 1990 Polonia, bueno el 89 Polonia, manda un proyecto de convención. El primer, el, 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 el tratado con mayores ratificaciones a nivel mundial es la Convención de los Derechos del Niño. Nosotros la hemos ratificado en 1990 por la Ley 1152. Quien la redacta y proyecta y manda al sistema de Naciones Unidas fue Polonia. Estoy hablando de 1990. En ese momento, lógicamente, los criterios eran otros. Y lógicamente las per perspectivas eurocéntricas están en la Convención. Y ojo que no quiero decir que la Convención eh, no tenga que utilizarse, pero también tenemos que ser críticos en qué medida la perspectiva que nos plantea la Convención es adaptable a nuestros criterios de soberanía plurinacional. Nosotros como bolivianas y bolivianos hemos podido concebir el principio del interés superior desde lo que entendemos como plurinacionalidad. El interés superior del niño es de un niño. ¿Cómo se aplica ese interés superior en el derecho, en la lógica colectiva de una comunidad, donde de repente el común en uno, que es la comunidad, no se encuentra frente a una comunidad que protege no solo a un niño, sino a los niños de la comunidad? Entonces. Yo lo que quiero, y por eso me decía, pero tenías que hablar de otras cosas, pero yo creo que es importante plantearnos esta reflexión, porque entender que solamente somos capaces de teorizar y generar conceptos en base a modelos occidentales, eurocéntricos, que no reconozcan nuestra identidad lingüística, plurinacional, intercultural y los espacios plurales en los que habitan los niños, creo que desde ya ya, ya, es, un, ya es complejo. Y probablemente nos van, a, nos van a permitir encontrar solo miradas sesgadas y no adaptadas a un respeto profundo que requieren estos niños en relación a los lugares que habitan. Otro elemento que me parece importante para entrar ya al contexto mismo de esta exposición, el adultocentrismo como sistema de dominación. Y esto es algo fundamental que hay que plantearnos al momento de entrar en un plan de formación. ¿Cuántos de nosotros y nosotras somos capaces de escuchar a una niña o un niño de primera infancia? Yo se los digo desde una lógica de abogada que trabaja con niños y niñas víctimas de violencia y cuando nos enfrentamos a un sistema de protección que te dice, pero no entiende, es guagua, no entiende, no se va a acordar, es guagua, te dice, ¿no? Cuando de repente ese niño no tiene un lenguaje para comunicar y decir... Esta persona ha hecho esto conmigo, pero sí tiene algo importante que ustedes y nosotros conocemos, que es el juego. El juego es la patria natural de los niños. Los niños comunican jugando, dibujando, cantando. Los sistemas de protección deberían apropiar esos elementos del lenguaje, que no es, un no es verbal, pero también es lenguaje para entender qué está pasando. Pero si nosotros seguimos manteniendo sistemas de protección, currículas, planes de formación, en la que el adulto genere un privilegio por ser adulto, ya lo decía Freire cuando hablaba en la pedagogía del oprimido, pero no veía al niño, veía a un adulto, ¿no es cierto? Pero hablaba de un, de, de un tema de opresión. En esta lógica de reflexión no estaremos generando contextos de relación con niños y niñas pequeños desde una lógica adultocéntrica y de sistema de dominación también. Y esto es un elemento clave, así como decíamos en, el otro tem en, en la otra lámina, de entender que tenemos que trabajar reflexiones acorde a nuestra plurinacionalidad, aquí tenemos que trabajar elementos claros que permitan un encuentro respetuoso, cercano y particip participativo con las niñas y niños. Puede ser más desafiante cuando es primera infancia, pero tiene que darse. ¿Por qué? Porque el adultocentrismo, hablamos del patriarcado, hablamos del colonialismo, pero nadie habla del adultocentrismo como un sistema de dominación y opresión. Y es la dictadura donde viven las niñas y niños. Porque es la dictadura que secuestra sus voces y que no permite actuar con ellos. Entonces es tan importante también determinar que lo adultocéntrico y cuestionar también nuestro adultocentrismo, porque nosotros venimos de familias adultocéntricas, de escuelas adultocéntricas, de formación adultocéntrica, todo lo que se nos enseña tiene que ver con un privilegio, ¿no es cierto? El desafío cuando eres niño es volverte adulto, porque cuando ya llegas a la adultez vas a poder hacer ciertas cosas y no reconocen el valor fundamental de lo que significa la infancia, la niñez y la adolescencia. Entonces, creo yo que un elemento de reflexión también, y ya lo puso Freire en algún momento cuando hablaba de, de, del oprimido, de esta pedagogía del oprimido, de la posibilidad de, de, de emancipar, tiene que ver también con que pongamos el adultocentrismo como un sistema de dominación en todos los elementos en los que vayamos a relacionarnos con las niñas y niños. Por último, esto voy a dejar también a la organización, si quiere compartirlo, por supuesto, con ustedes. Pero creo yo que en un país como el nuestro, que lucha por recuperar su proceso histórico, no podemos prescindir de las voces de las niñas, niños y adolescentes. Creo que esto es clave, porque nuestra lucha viene con esto, ¿no es cierto? Entonces, prescindir de las voces de la infancia, la niñez y la adolescencia es terrible, porque es en realidad nuestro propio mandato, nuestra propia lucha como país, como Estado. Vamos. Entonces, me parece muy importante que empecemos a, a pensar a las niñeces en esa pluralidad desde otros escenarios, no solamente como una etapa etaria de transición a la adultez, sino como una etapa de relacionamiento también. Entonces, creo que esto pasa por una reflexión personal una deconstrucción personal y colectiva de quiénes somos, qué estamos haciendo y cómo nos relacionamos con las niñas y niños. Y esto tiene que ver con justamente mirar la relación a sistemas de dominación colonial, patriarcal, capitalista, clasista y también adultocéntrica. Que básicamente los sistemas de opresión también son sistemas de supresión de derechos. Y esto creo que es fundamental. Entonces, esta es una reflexión primigenia que hay que hacer. Entonces, yo decía la pedagogía del oprimido, yo creo que si Freire escribía escribiría hoy 2023 la pedagogía del oprimido tendría cara de guagua. Porque definitivamente son sistemas de opresión múltiples. Son elementos de vulnerabilidad que se interseccionan entre sí cuando estamos hablando de niñas y niños. Entonces, yo creo fundamental yo estoy volviendo a leer ahora eh, casualmente eh, a Freire y decía, realmente los contextos pueden ser apropiados ahora, pero hay que mirarlos con cara de guagua para entender lo que está pasando también, porque son sistemas de opresión. La pedagogía de la ternura, no sé quién ha leído o ha escuchado de Alejandro Kucianovich, maestro que realmente ha trabajado mucho con niños, niñas de... Eh, trabajadores, de movimiento de niños trabajadores, y que tiene esa experiencia que solamente te da el contacto, la relación, no lo teórico, el entender el, la cercanía y entender también que un niño, una niña, un adolescente te puede, te puede, puede ser maestro también. Como lo decía Freire, no, no estamos aquí para educarnos, sino, mejor dicho, para ser uno el maestro del otro. Y esto ha hecho Kucianovich. Y Kucianovich, al igual que Freire, habla de la pedagogía de la ternura, pero no con esa infantilización de la ternura, lo tiernito, la ternura de Nahua, sino como una categoría incluso revolucionaria de transformación, de entender que en contextos de violencia, la ternura tiene la capacidad de transformar contextos, la educación, la escuela, los contextos como tal. Entonces, yo tengo una lámina de, 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 de Kucianovich, pero... Yo aconsejo mucho que le, leamos la pedagogía de la ternura eh, de Alejandro Kucianovich lo, lo racional y lo relacional. Y esto es Kusianovich. ¿Qué dice el maestro Kusianovich? Si solamente entendemos que el mundo es racional, las niñas y niños salen perdiendo. Pero sí es relacional porque el niño se relaciona desde el primer momento. Sale del útero de su madre para ir a un útero social que lo recibe. Lo recibe una historia, lo recibe una lengua, lo recibe una comunidad, lo recibe un legado. Esa relación que tiene el niño, es, y eso es base de la pedagogía de la ternura, es mayor que incluso el tema de la, de la razón, la relación, el vínculo. El otro elemento, lo cultural versus lo intercultural, voy a empezar a correr. Eh, en una relación de no mirar el tema de una dimensión, sino de varias dimensiones, de entender que no hay eh, una niñez, sino hay niñeces, hay infancias que habitan en contextos plurales también, el paradigma del vivir bien como un horizonte de la profundización del Estado plurinacional, que sería otro elemento de reflexión, cómo entendemos este paradigma del vivir bien en la vida de las niñas y niños eso creo que es un elemento importante, no solamente construcción de un Estado, sino de la construcción de los entornos que habitan los niños, y lo que decía, el interés superior del niño basado en nuestra identidad plurinacional, que es algo que nosotros debemos reflexionar y construir como país, que entendemos como interés superior. Ahí les dejo la pedagogía, esto es súper rapidito, ya lo he hablado, pero kucianovich eh, lo dice claramente, eh, señala que las sociedades altamente violentas de lo que se trata es aprender la condición humana a partir de entendernos como seres sociales que se relacionan a partir de vínculos. Voy a dejar eh, esto de Kucinovich. Yo estaría hablando todo el tiempo de Kucinovich porque realmente creo que amerita leerlo y escucharlo. Eh, la región tiene una matriz colonial, no solamente Bolivia, eurocéntrica en que la primera, en, en el que prima, perdón, la razón no la relación, la razón. La pedagogía de la ternura, por tanto, rescata saberes de las comunidades indígenas, viene de la relación, de la relacionalidad, de la relación con el otro, con el encuentro con la naturaleza y con nosotros mismos, por lo que ordena la, vid la vida a partir del vínculo afectivo. Eso dice Kucianovich en relación a la pedagogía de la ternura. Bien me van a decir ha hablado tanto y, y recién voy a hablar de lo que realmente me ha convocado, pero creo que valía la pena hacer un preámbulo de esta naturaleza para cuestionarnos y desafiarnos también. Eh, ha sido, decía, muy difícil, no difícil, pero ha sido un tanto complejo para mí eh, ver qué buena práctica podríamos mencionar. Y justamente en el contexto introductorio, cuando hablábamos de pluralidades, cuando hablábamos de la pedagogía de la ternura, del adultocentrismo. Algo que me ha parecido muy importante compartir con ustedes, que seguro muchos lo conocen, quizás muchos han construido esto también, es la formación intercultural para el desarrollo integral y el cuidado de la primera infancia indígena en la Amazonía. Esto ha sido muy interesante porque ha habido una construcción de diálogo con las papás, las mamás, la comunidad que cría a las guaguas en la Amazonía. Esto es interesante porque esto es algo que ha hecho el Ministerio de Educación, que ha tenido una base fundamental en la aprobación de niños y niñas de la primera infancia, de cero a cuatro años de edad principalmente, de pueblos indígenas de la Amazonía boliviana, pero también colombiana y peruana. Aquí el programa, en lo que se ha concentrado, el programa de educación inicial, de atención y cuidado integral de calidad, ha tenido una metodología participativa con la comunidad, principalmente de los pueblos Machineri, Yaminagua, Tacana y Araona en Bolivia. Esto es bien interesante también porque generalmente eh, hay una caracterización andinocéntrica. Conocemos mucho de, las, de los pueblos indígenas, eh, Aymaras, Quechuas, pero aquí ha sido eh, algo eh, interesante porque eh, esta, esta práctica, esta formación tiene que ver con tierras bajas. Y además eh, lo que se ha planteado... Es poder, eh, se ha permitido evidenciar pautas culturales de crianza desarrolladas en las comunidades para elaborar rutas interculturales de atención, cuidado y educación de la primera infancia, y además la construcción de observatorios comunitarios para el seguimiento de la comunidad y el fortalecimiento de capacidades educativas tanto de mamás como de papás a través de módulos de formación. Pero aquí es algo interesante. Aquí nos hemos tenido que escuchar, aquí nadie ha ido con su verdad, con su librito, su teoría, su concepto, sino que nos hemos escuchado, hemos dialogado para construir esto. Y esto es muy importante, es lo que les decía: ¿en qué escenarios, en qué espacios, en qué territorios habitan las guaguas? Y esto ha sido justamente vinculado a mirar. Perdón cómo el pueblo Tacana, Araona, el pueblo Amachineri y Aminagua se organizaban social y culturalmente y en relación a los hijos e hijas de la comunidad. Y esto es bien importante, porque más allá de enseñar, también vamos a aprender. Hay una reciprocidad, Kucianovich decía, lo relacional. ¿Cómo nos relacionamos para entender que a partir de estos diálogos podemos generar también una formación intercultural? Para el desarrollo integral y el cuidado de la primera infancia. Se lo ha hecho, se ha dialogado, se ha visto cómo, cómo viven, cómo entienden sus relaciones de pareja, de cuidado con los niños, el tema del, de las parteras, el tema de la medicina tradicional, etcétera. Ha, ha tenido que ver justamente con, esta, con este diálogo, con este factor relacional, con este vínculo a partir de poder escucharnos y poder generar eh, esta. esta esta perdón currícula o esta formación el plan de formación esto está en, 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 en es, está, está en internet está en el ministerio de educación Solamente he traído algunas pautas para poder conversar, pero que justamente tienen que ver con que el plan de formación, este que acabo de mencionar, está basado en el modelo educativo eh, socio productivo y en las áreas curriculares del currículo regionalizado para generar procesos de formación integral con madres, padres, cuidadores principales, pero también autoridades. Entonces creo que estos elementos, tanto el campo de los saberes y conocimientos, el cosmos, el pensamiento, todo lo que significa el tema de comunidad, sociedad, el tema de vida, tierra, territorio, son elementos que han sido importantes en el diálogo para entender la estructura de este y la, y la, y la, y la construcción de este plan de formación. Finalmente, la metodología que se ha usado para la eh, construcción de este plan, tiene que ver con la eh, práctica y la teoría y también la valoración. Eh, que orienta el proceso justamente de formación. Entonces aquí ha sido, si se dan cuenta, entrar a una práctica, una teoría, una valoración, una producción que nos permite encontrarnos desde los saberes y conocimientos propios de cada comunidad, la vivencia en relación y la crianza en relación a los niños menores de cuatro años, la valoración de la reflexión comunitaria, hasta llegar a acuerdos sobre prácticas culturales, algo tan lindo como las canciones en la lengua originaria. Todos también conocemos el tema de los nidos bilingües que han tenido un componente importantísimo, no solo de revitalización de lenguas originarias, sino de elementos intergeneracionales y comunitarios de protección a niños de la primera infancia. Por último, venimos de los úteros de nuestras madres, de los úteros biológicos y vamos a los úteros sociales y comunitarios donde habitamos. Los seres humanos de alguna manera nacemos inacabados, nos acabamos de formar a partir de esa comunidad, de esa familia, de esa formación, de ese encuentro con el otro en el que podemos desarrollarnos. Entonces, creo yo, eh, para ir concluyendo, que desafiarnos a encontrar eh, justamente... La formación de recursos humanos en primera infancia también significa esta reflexión profunda del lugar donde estamos, del rol que cumplimos, de estos elementos de deconstrucción del adultocentrismo, pero también de entender que eh, hay, una, hay una necesidad de construir pedagogías para la emancipación, de entender que las niñas, niños y adolescentes son sujetos de derecho, pero también son actores de desarrollo en sus comunidades, en la escuela, en su familia. Y creo que es muy importante este reconocimiento a partir de una deconstrucción de los sistemas patriarcales, coloniales, pero sobre todo adultocéntricos. Eh, diálogos intergeneracionales, espacios interculturales, hay que involucrarse para cambiar la historia y creo que eso es profundo, no y eso principalmente tiene que ver con estas reflexiones. Y creo y estoy convencida y de alguna manera creo que de eso se trata, que la infancia se gesta algo nuevo y que de alguna manera ya lo decía Paulo Freire, ¿no? nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo, los hombres se educan entre sí con la mediación del mundo. Espero que esto haya aportado un poquito en lo que vienen haciendo ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la licenciada Ninoska Durán. Qué importante conectar, comunicarse, ver nuestra pluralidad ver al niño y a la niña como sujetos de derecho. Muchas gracias, licenciada Ninoska. Ahora vamos a dar paso a nuestra segunda expositora. A la licenciada Roxana Flores Chavarría, docente del ESFEN Simón Bolívar. La licenciada Roxana tiene licenciatura en Ciencias de la Educación del Ministerio de Educación y Culturas. Es maestra de la Esfén Simón Bolívar. Tiene una maestría en formación docente e innovación educativa, con diplomados en educación superior, estrategias metodológicas y didácticas para el proceso pedagógico. Diplomado en Investigación Educativa y Producción de Conocimientos. Actualmente es docente de Educación Inicial en Familia Comunitaria en la ESFEN Simón Bolívar. Demos la bienvenida a la licenciada Roxana. Sí, la presentación, por favor. Tengan ustedes muy buenos días. Quiero agradecer a la, a la organización por esta invitación. Y también agradecer a todas las personas que están aquí a mis estudiantes. Bueno, para hablar de la niñez es tan importante y tan lindo el tema, ¿no? Como escuchábamos aquí de la pedagogía del amor. Realmente desde el vientre, desde donde nosotros nos encontramos cuando estamos en el vientre de la mamá, necesitamos estímulos, pues, necesitamos amor, necesitamos cariño, que es tan importante, que, que algunas veces algunas mamás dejan de dar ese amor, pues, o no están informadas que el niño, desde que está en la, en la barriga, en el vientre de la mamá, necesita amor, necesita estímulos realmente para poder desa desarrollar diferentes capacidades. Entonces, todas nosotras y todas las estudiantes que ahora están aquí presentes y las personas que no tienen niños, pues deben tomar en cuenta esto, ¿no? Que nosotras, o sea que las mamás futuras, tienen que estimular a sus niños desde el vientre, hablarles, cantarles. Contarles cuentos, que eso realmente va a ayudar bastante estos estímulos a los niños. Muy bien, con eso voy a dar inicio a mi presentación. La visión planteada del modelo educativo sociocomunitario productivo. Desde la Escuela Superior de Formación de Maestro Simón Bolívar, vamos a dar inicio con la educación. Nosotros eh, llamamos educación, eh, nuestro. Nuestra es educación inicial en familia comunitaria, no escolarizada. En esta, unida, en esta unidad de formación llevamos la niñez. La educación inicial en familia comunitaria no escolarizada es responsabilidad compartida entre la familia, la comunidad y el Estado. Está orientada a recuperar, fortalecer y promover la identidad cultural. De niñas y niños menores de cuatro años de edad. Como objetivo, tenemos promover el desarrollo de capacidades sensoriales, motrices, cognitivas, afectivas, espirituales, que es un derecho en estrecho, en estrecho derecho, vínculo con el contenido familiar y comunitario, a través de una adecuada orientación en la salud integral procesos de socialización y transmisión cultural. ¿Qué entendemos? Que es muy importante desarrollar integralmente al niño en estas diferentes capacidades. Por eso es muy importante la participación del contexto, de la familia y de la escuela. En el objetivo número dos tenemos contribuir a la formación integral de espacios familiares, comunitarios e institucionales con equidad y justicia social, desde que, se, de que, se, que generen experiencias de interrelación, de crianza, de crianza afectiva en el marco del modelo sociocomunitario productivo y una convivencia armónica con la naturaleza y con lo que nos rodea. Pasamos. La el, en la escuela de formación de maestros, eh, las estudiantes van a ir desarrollando estas potencialidades que a continuación voy a dar eh, lectura. Tienen que tener vocación de servicio a la comunidad, con calidad y pertinencia pedagógica científica relacionada a la realidad sociocultural y al desarrollo integral de niñas y niños menores de seis años. Tiene que tener una conciencia productiva y capacidad de generar procesos de investigación educativo productivos de acuerdo a las necesidades locales y a las potencialidades de la familia. También tenemos la competencia para identificar, respetar y promover el desarrollo de aptitudes creativas, científicas, artísticas y productivas de los niños y niñas menores de seis años. En es, eh, eh, acá… Cuando nos referimos a todas estas competencias que ellas van desarrollando, también podemos indicar que ellas desde este primer año van a realizar la práctica educativa, donde tienen contacto ya con los niños, que es muy importante. Antes no se realizaba esta práctica educativa desde el primer año, solamente iban desde quinto año, pero en la actualidad desde este primer año van, que es lo más importante, el tener el contacto con los niños, el tener el contacto con la realidad con la comunidad, con los padres de familia, con las maestras. Entonces realmente ahí las estudiantes ven si, si realmente les gusta trabajar con niños, si realmente tienen todas estas capacidades para poder generar amor, eh, para generar eh, momentos de, de juego, porque eso es lo más importante, que ellas puedan estar y compartir con los niños todas las actividades que realizan en la escuela y sobre todo la paciencia, el escucharles a los niños, el compartir con ellos, que es muy importante, porque a veces no sabemos de dónde están viniendo los niños, porque a veces en los contextos en los que ellos viven, en las familias, tienen bastantes problemas. Y cuando llegan a la escuela, a veces les preguntan las docentes, ¿qué pasó contigo? ¿Por qué no te bañaste? ¿Por qué no te cambiaste? Si nos damos cuenta que ellos no, no pueden hacer esto, porque ellos dependen de sus padres. Entonces nosotras como ustedes como futuras maestras tienen que entender todo eso tienen que hacer un diagnóstico de la, de la familia de que ellos provienen eso es muy importante conocer a la familia conocer su contexto para poder trabajar con ellos ustedes cuando vayan y estén ya trabajando pues y nosotras siempre hacemos un diagnóstico del contexto y vemos de dónde están viniendo estos niños cómo los voy a tratar estos niños ¿Qué necesitan estos niños? Porque no son todos iguales, vienen de diferentes contextos y tenemos que dar respuesta a esos contextos, pero todo tenemos que realizarlo con amor, como hablaba de la pedagogía del amor, la licenciada, que realmente me ha gustado y eso es lo que nosotras, todas nosotras, debemos practicar con nuestros niños que realmente necesitan mucho amor, porque a veces no los escuchamos, ni en la familia los escuchan los papás piensan que no, que no escuchan, que no atienden, cuando ellos sí nos escuchan, sí ellos quieren ser escuchados. Entonces, ustedes desde donde estén tienen que trabajar esto bastante con los niños. Pasamos. Eh, también las eh, unidades de formación que llevamos en la, unidad, en, la, en la escuela son las siguientes. En primer año... Que son bases y fundamentos de la educación del modelo sociocomunitario productivo, neurociencias y psicología para la educación, crecimiento y desarrollo integral con valores, con, con valores sociocomunitarios productivos, educación artística, artes plásticas visuales, investigación educativa y producción de conocimientos, psicomotricidad y expresión corporal, estimulación temprana y atención a la discapacidad. Aquí tenemos todas estas, estas unidades de formación, las cuales van a trabajar con los niños, se van a trabajar con los niños integralmente, porque los niños son integrales y en educación inicial, en familia comunitaria, en la infancia, tenemos que trabajar de manera integral. No puede ir separado como en secundaria, trabajan matemáticas, ciencias, y es distinto, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros trabajamos con nuestros niños, tenemos que integrar todas todas las unidades de formación para que el niño se desarrolle integralmente y desarrolle todas sus capacidades. La articulación, tenemos aquí la articulación de contenidos programados, también interviene mucho la neurociencia, afirma que la arquitectura de cada cerebro es diferente, pues existe un cableado cerebral distinto conexiones neuronales que se constituyen en una ventana de oportunidades. En ese lapso de 36 meses los niños adquieren la capacidad de pensar, hablar, aprender, razonar y se establecen los fundamentos de, las, de los comportamientos sociales y biológicos que lo marcarán durante toda la vida adulta. Durante los primeros años de la vida, los factores ambientales y estímulos que adquieren son de gran importancia y tienen que ser adecuados. El sistema nervioso se desarrollará en las mejores condiciones. Pues es muy importante tomar en cuenta todos estos aspectos. No todos los niños son iguales, no todos los niños aprenden el, al mismo ritmo, pues algunos niños tienen diferentes eh, a, a capacidades más desarrolladas que otros. Unos pueden ser más, eh, eh, les puede gustar más el dibujo, a otros les puede gustar más la psicomotricidad, el movimiento, les puede gustar la música, les puede gustar el, eh, el razonamiento lógico-matemático, el lenguaje, pero todo esto nosotros en la Escuela Superior de Formación de Maestros integramos. ¿Para qué? Para que cuando las estudiantes vayan a trabajar en las, en las unidades educativas puedan integrar todas estas actividades. No solamente desarrollamos una sola capacidad, sino vamos a ir desarrollando diferentes capacidades a través de los contenidos. Pero sobre todo lo más importante es poder trabajar mediante el juego, mediante la experimentación, mediante los sentidos. Porque los niños y todos aprendemos a través de los cinco sentidos. Entonces no podemos hacer que nuestros niños estén sentados solamente copiando porque a veces ponemos hojas de hojas o haciendo bastones, puntos, no. Sino es muy importante el juego, el que el niño, el que el niño experimente a través de sus sentidos. Esto le va, va a poder tener más conocimiento, más sentido, porque no es conveniente que el niño esté. Todo el rato, toda la mañana sentado. Si no, tenemos que salir a hacer psicomotricidad, jugar, cantar, bailar. Porque el niño en educación inicial, en, en, en familia comunitaria, no va a aprender a leer y a escribir en, en, el, en, el en, en inicial, sino tiene que prepararse, tiene que estar preparado, tiene que preparar, eh, eh, tiene que hacer la psicomotricidad fina, gruesa. Para poder recién empezar a hacerlas, a trabajarlas, a escribir y a leer. Pero sin embargo, a veces los papás, las mamás y todos exigen el que ya los niños empiecen a leer y a escribir desde los primeros años. Pero no es así, sino tiene que ser un proceso, se tiene que estimular primero todas estas áreas para que ellos puedan empezar con la lectura y escritura. También tenemos aquí la, la atención a los contenidos programados, que son los siguientes. El, el estudio de casos, las prácticas tomando en cuenta la atención a la diversidad, actividades, actividades orientadas a la estimulación temprana, que es importante también, actividades orientadas al desarrollo arte, artístico y escénico. Eh, creación de actividades que desarrollen socioafectividad. Entonces, es muy importante trabajar estas actividades con los niños, porque a los niños les encanta, como les decía, jugar, hacer teatro. Entonces, la maestra se va preparando en estas actividades que seguro que las va a desarrollar en las unidades educativas. Entonces, ellas tienen que aprender a hacer teatro para que los niños también puedan hacer teatro. Tienen que hacer. Mmm, crear diferentes actividades, que, que, que haya eh, la motivación, que se desarrolle la socioafectividad, porque todo esto tenemos que trabajar con mucho amor, con mucho afecto a nuestros niños, tenemos que quererlos, respetarlos y escucharlos. Pasamos, por favor. La práctica educativa comunitaria es un espacio para compartir con la primera infancia y la comunidad. Como les hablaba más antes, ¿no? las estudiantes ahora van desde este primer año a poder a tener contacto con, la, con, la, con el contexto de los niños. La implementación del modelo sociocomunitario productivo no es simplemente un cambio de modelo, sino que constituye un cambio estructural de bases y fines y objetivos. Las, las estudiantes, como indicaba anteriormente, van y, y tienen el contacto y hacen un diagnóstico para poder dar respuesta a esa problemática que está pasando en la unidad educativa. Pasamos, por favor. La práctica educativa comunitaria, eh, se desar eh, el desarrollo de la práctica educativa comunitaria constituye pues un proceso transformador. Que no solamente compete al último año de formación, quinto año, sino que se da durante los cinco años de formación desde una perspectiva integral, que, que, año con, que año tras año consiste en tener contacto con una comunidad educativa en la cual se realiza un proceso de investigación por medio de. Por medio de, de, de diferentes instrumentos que se van aplicando, eh, vamos a hacer este diagnóstico. O sea, en primer año van a hacer la práctica una semana, en segundo año dos, en, en tercer año ya es un mes, en cuarto año es dos meses y en quinto año es más. Entonces, ellas van a encontrar una problemática que existe en la comunidad, en la escuela para poder dar respuesta a esta comunidad ellas van realizando investigaciones y también van trabajando juntamente esta problemática la exponen a los papás para que los papás sepan ah esta es la problemática que existe en el curso sí entonces cómo van a dar respuesta de, de diferente con diferentes actividades que van a ir realizando y también los papás también participan cuando ellas realizan la la práctica comunitaria, donde ponen en contacto, donde ponen en conocimiento de los papás toda esa problemática que han encontrado. También aquí tenemos la implementación de contenidos avanzados en la Escuela Superior de Formación, en la concreción curricular, el contacto con la realidad educativa, análisis y necesidades, potencialidades, problemáticas en los niños y niñas con carácter propositivo. Todas estas actividades ellas van realizando cuando, están, cuando comparten con los niños en las unidades educativas, en el aula y en, y en diferentes actividades que se van desarrollando durante la permanencia que ellas tienen en las unidades educativas. Bueno, yo voy a concluir con, este, con, este, con esto. Un niño que se siente seguro de sí mismo será un adulto independiente con sentido humano. Gracias por su atención. Muchas gracias a la licenciada Roxana del ESF Simón Bolívar. Qué importante tomar en cuenta los ritmos de aprendizaje y las formas de aprendizaje de nuestras niñas y niños. Ahora vamos a dar la bienvenida a nuestra tercer panelista del día de hoy, la licenciada María Isabel Zapata Quinteros del Instituto Técnico Aurora Rosel de Fe y Alegría de Chuquisaca. La magíster María Isabel Zapata Quinteros es docente de la asignatura de educación especial en la carrera de Parvularia. Magíster en Atención a Necesidades Educativas. Diplomado en Educación Superior en la Universidad Mayor Real de Ponifencia de San Francisco Javier. Diplomado en Gestión de Aula, Educación Especial y Dificultades de Aprendizaje de la Universidad Salesiana de Bolivia, Licenciada en Psicología y Licenciada en Pedagogía en la Universidad Mayor Real de Pontificia de San Francisco Javier. Démosle una fuerte bienvenida a la licenciada María Isabel Zapata. Muchas gracias por, primero por la invitación. Buenos días a todos los presentes. Agradecer en primer lugar a la Organización de Estados Iberoamericanos por la invitación, a la Escuela de Gestión Pública, a todos los organizadores por supuesto, y a UNICEF por hacer posible para que hoy esté aquí. Bien, ya me presentaron. Mi nombre es María Isabel Zapata Quinteros. Soy docente de la carrera de parvulario del Instituto Técnico Aurora Rosells de Fe y Alegría. Lo que voy a hacer es compartir nuestra experiencia como carrera, muy felices que nos hayan tomado en cuenta como buenas prácticas en la formación de recursos humanos en primera infancia. Bien, ahí tenemos a, a nuestra carrera. Siempre sacamos en el Facebook también para que puedan inscribirse. Ahí está nuestra resolución ministerial. La formación que damos es a nivel técnico superior. La duración de estudios son tres años. no Salen como técnico superior en parvulario. El Instituto ITARFA, el nombre completo es Instituto Técnico Aurora Rossells de Fe y Alegría. Somos una institución de convenio, pertenecemos a Fe y Alegría. Año, el año que inició la carrera fue el año 2011. Un poquito contarles de cómo se creó la carrera, que hemos sido pioneros en toda Bolivia. Hemos, hemos iniciado nosotros con la carrera de parvulario el año 2011. Primero iniciamos con un curso, teníamos solamente un curso y ya al siguiente año todos querían estudiar parvulario. Antes creo que no sabían el término, qué hacíamos, qué hace, nos preguntaban pero ya al año siguiente tuvimos que abrir otro paralelo más por la demanda hacia la carrera, ¿no? Y empezamos en un salón, en, empezamos en un salón y luego fue creciendo todo el instituto, hicimos el segundo piso, las mismas estudiantes con la demanda que teníamos, ya no, ya no entrábamos entonces por la, cómo nos caracterizamos como fe y alegría, cada estudiante trajo su ladrillito era en sus ladrillos no trajeron lo que podían seis ladrillos diez ladrillos y entonces de esa manera fuimos ampliando los cursos hicimos una construcción en el segundo piso bueno y ahora ya crecimos bastante eso también como comentario de cómo fuimos creciendo fundado el 2011 también tenemos informarles un poquito de la carrera las características tenemos tres cursos porque son tres años no y cada uno con dos paralelos. entonces tenemos primero a, segundo a, tercero a, primero c, segundo c y tercero c. las de la funcionan en el turno de la mañana y las del c son las que asisten en el turno de la noche. la característica de las estudiantes, sobre todo las que estudian en el turno de la noche, son personas que por diferentes motivos no han podido continuar sus estudios superiores. en la mayoría, madres de familia adultas con hijos, entonces eh, las características también de nuestros estudiantes ¿no? el objetivo de la carrera es fortalecemos conocimientos, habilidades y destrezas en los y las participantes, respetando ritmos de aprendizaje a través de actividades planificadas de acuerdo a las necesidades del contexto capaces de desenvolverse de manera eficiente en la asistencia integral de niños y niñas de 0 a 6 años de edad de nuestra comunidad. Bueno, al igual que todos los que nos dedicamos a la educación infantil, lo que se promueve es que ellas están capacitadas para dar una educación integral a niños de 0 a 6 años. Ay, creo que perdón, perdón. Y compartirles ahora un poco del de plan de estudios de la carrera. Como les dije, son tres años. Cada año tenemos una carga horaria de, al mes de 120 horas, al año de 1200 horas y el total de los tres años son de 3600 horas de formación. El, esto para que conozcan y socializarles nuestra malla curricular. El primer año llevamos psicología infantil, desarrollo sensorial, motriz y cognitivo, estimulación temprana, 1, computación, relaciones humanas, idioma originario quechua 1, expresión y creatividad, lenguaje y comunicación. El segundo año llevamos estimulación temprana 2, idioma originario quechua 2, desarrollo biopsicológico infantil, patología pediátrica. Recursos y materiales didácticos, manualidades, educación especial 1, alimentación y nutrición, expresión corporal, metodología de la investigación científica. En el tercer año tenemos las asignaturas de educación especial 2, técnicas participativas, emprendedurismo, ciencias integradas, taller de grado, primeros auxilios, puericultura, psicología social, música recreativa y lúdica. Bueno, ese es nuestro plan de estudios, esas son nuestras asignaturas. Lo más importante para la carrera y todas las carreras de parvulario a nivel técnico, pienso que es eh, ya unificar la malla curricular. Es muy importante, estamos en ese proceso. ¿no? Entonces ahí tenemos, y como en todo lugar, también ya mencionaba la anterior. La licenciada, la anterior expositora, que todas las materias, por supuesto, se relacionan. ¿no? no puede ir una separada a la otra. Todas se relacionan. Eso es la, la importancia en su formación. ¿no? Tienen que aplicar ya en la, en la práctica absolutamente todas las asignaturas porque todas se relacionan. Las características de la carrera... Y como ya les decía, todas las asignaturas son importantes. No es que haya una asignatura más importante que otra. Con el enfoque general de res, del respeto al niño, a su formación integral y a la educación inclusiva. Cuando hablamos de educación inclusiva, hacemos referencia al respeto a la diversidad, ¿no? a, al idioma, a la inclusión educativa, etc respeto a los valores comunitarios, se rescata mucho lo que es nuestra cultura, las prácticas de crianza, como también nos mencionaba la primera expositora, la licenciada, no tenemos que rescatar lo nuestro y no siempre lo que viene de afuera, respeto de las diferentes culturas, respeto del medio ambiente y a la madre tierra, van a ver cuando les muestre la elaboración de materiales. Tendemos a que sean reciclados, que no sean tóxicos y mientras menos se gaste y no vaya a la basura, ustedes que saben que son inicial, todo nos sirve como material didáctico, no? Todo transformamos. También otra de las características de la carrera es que se trabaja el empoderamiento de la carrera. Todas las estudiantes saben, no? Yo soy parvularia, orgullosas de que yo soy parvularia. Y quieren y valorizan su profesión. ¿No? Yo soy parvularia, he estudiado para ser parvularia y ellas aman, aman su profesión. Es otra de las características. La formación de nuestros estudiantes con visión de empleabilidad y emprendedurismo, que también damos cumplimiento a la misión y visión de fe y alegría, que nos habla mucho de empleabilidad y emprendimiento. Como tenemos como materia también emprendimiento, absolutamente todas, todas las estudiantes salen con sus proyectos de emprendimiento y han hecho un estudio de mercado, estudio económico, para, ver, para poder poner sus negocios, ¿no? para que puedan emprender, porque es parte de una asignatura. Además, también que tenemos un programa dentro de Fe y Alegría para trabajar este aspecto. Además, como la característica de educación técnica, pertenecer a Fe y Alegría, acogemos, ya les, ya les comentaba, en su mayoría estudiantes adultas y como, será, como son adultas y la mayoría madres de familia, tienden a ser mucho más responsables con la atención de niños. Contamos también con el SEA, que es nuestro centro de estimulación aurorita acogiendo a los niños y niñas de nuestras madres estudiantes. Por supuesto, como no vamos a tener un lugar donde tener a los niños de nuestras estudiantes, les decía que la mayoría son madres de familia, y también ahí aplicamos todo lo que aprenden, ahí también las estudiantes aprovechan de realizar sus prácticas. Ahora sí, más les, lo que voy a hacer es compartir un poco de la experiencia de lo que hacemos allá. Apoyo, hacemos, realizamos las prácticas, si bien de nuestra malla curricular está el último año las prácticas, que son 360 horas que tienen que cumplir, pero ya desde primero vamos a diferentes lugares a relacionarnos con la sociedad, con, lo, con la comunidad, haciendo trabajo comunitario. En Sucre nos solicitan todo el tiempo apoyo de parvularias, apoyo de parvularias. Les voy a mostrar acá algunas, algunas experiencias que hemos tenido o que tenemos casi todos los años. Eh, las instituciones son las mismas que nos solicitan apoyo en diferentes actividades. Por ejemplo, eso nos sirve como extensión comunitaria: ¿no? actividades planificadas por carreras relacionándose con la comunidad. Tenemos ferias. Que por, organiza siempre el ministerio, participamos en todas las ferias, ferias para el Día del Niño, organizado por diferentes instituciones que también nos invitan, donde comparten las estudiantes con los niños, hacen diferentes juegos, actividades, exposiciones. El Día de la Persona con Discapacidad, perdón, no les, no les saludé allá a las estudiantes, que he visto que hay estudiantes sordos. Nosotros también aprovechar, por favor, el intérprete se encuentra ah ya estaba hace rato su intérprete que me sería muy importante poder compartir nosotros hola no voy a poder hablar y interpretar a la vez entonces nosotros igual tenemos estudiantes sordos en el instituto ¿no? Y voy a aprovechar también de, de, de comentarles las experiencias que hemos tenido de la inclusión con estudiantes sordos en la carrera de parvulario. Bueno, también tenemos en la carrera de gastronomía, pero voy a hacer énfasis en las experiencias de los proyectos también que hemos tenido con los estudiantes sordos. Y por hacer inclusión estudiantes sordos, participamos también de, de todas las ferias de las personas con discapacidad. Esto nos ayuda mucho para que nuestras estudiantes trabajen lo que es la diversidad, van a las marchas de la persona con discapacidad, participan del Día de la Persona Sorda, del Día del Intérprete, capacitados también en señas, aprovechando que están ¿no? las chicas, pero qué pena que no, que no esté en este momento el intérprete. Entonces también, comentarles que también tenemos esa experiencia dentro del instituto. Entonces, participan de todas estas actividades, marchas, entre otros. También nos, nos piden apoyo de, para que las chicas estén presentes. Por ejemplo, en Sucre se realiza, para la entrada, para la entrada de la Virgen, hay entrada para niños, que se llama la entrada de mini carapancitas. Carapanzas, nos dicen, ¿verdad? Allá en Sucre. Entonces, la entrada de mini carapancitas nos solicitan a que estén nuestras estudiantes para el apoyo de realizar todo el recorrido el apoyo del cuidado, de los niños, bueno, colaborar en todo el recorrido de la entrada, ahí están nuestros estudiantes, en la entrada infantil. También nos piden apoyo en actividades del psicopedagógico, pero... Por… Por razones eh, x no puse las fotos no entonces también participan en el apoyo de actividades en el psicopedagógico día del niño por supuesto todos los años requieren que nuestras estudiantes estén apoyando en el psicopedagógico con juegos con bailes y por supuesto también en el ayuda, en la ayuda del control eh, también entre otros no de otros centros diferentes instituciones en sucre. Felizmente, para nosotras nos, nos, solas, nos solicitan la mayoría de las instituciones que trabajan con niños que nuestras estudiantes estén presentes. Ahí está lo que les comentaba a las estudiantes, que igual tenemos estudiantes sordos eh, participando de diferentes ferias, incentivando lo que es el, el LSB la marcha para las personas con discapacidad, también una participación activa, gracias a la inclusión que hemos tenido, ha habido una reflexión de todas las estudiantes de todo el instituto acerca de lo que es la inclusión educativa. También creo que se encuentra aquí parvularias de Sayarinapag, vía ayer de Cochabamba. Ayer estaba en la mesa, creo. ¿no? Entonces, también logramos hacer como carrera, bueno, en este caso fueron dos carreras: ¿no? primer encuentro interdepartamental de la carrera de parvulario, con la participación del ITARFA de Sucre y el Instituto paz de Cochabamba, pertenecientes al Ministerio de Educación. Eso nos parece muy importante. Lo hicimos el año pasado. Fue el primer encuentro de parvularia, se podría decir, entre dos instituciones, donde compartimos experiencias de las diferentes asignaturas para que vean cómo trabajamos en Sucre. Eso lo hicimos el año pasado, para que vean nuestras asignaturas, qué hacemos en cada asignatura, tanto docentes como estudiantes. Bueno. Se llevaron nos dijeron ¿no? que les dimos muchas ideas para que también puedan mejorar los contenidos. nosotros nos toca ir este año, por supuesto, con seguridad también nos vamos a llevar experiencias novedosas, contenidos que quizás nosotros no trabajemos y necesitamos necesitemos modificar un poquito nuestros contenidos, esa era la idea de este encuentro, no la malla curricular, como les dije que es. Nuestro principal objetivo que sea reconocido a nivel nacional y que en todos los institutos de parvularia se trabaje lo mismo. Eso es muy importante para nosotros. Y fue, pienso, nuestro primer paso para lograrlo. Les mostramos lo que hicimos en cada materia. Por ejemplo, ahí tenemos la asignatura de desarrollo sensorial, cognitivo y motriz, donde se trabaja con muñecas de tamaño acorde para poder realizar diferentes movimientos. No siempre hay niños no en, en, en el aula, entonces aprovechamos también ahí las muñecas, la asignatura de estimulación temprana también con sus diferentes materiales en las diferentes áreas socioafectiva, motriz, cognitivo, lenguaje, la asignatura de psicología infantil que las chicas siempre tienen que tener en cuenta no la psicología infantil para poder trabajar en las diferentes áreas. Acá está también un poquito de estimulación, materiales para la estimulación cognitiva, dentro de lo que es estimulación temprana. La materia de expresión y creatividad, están acá por ejemplo con lenguaje escénico, con lenguaje motriz, expresión para realizar diferentes materiales, etc. aquí está la asignatura de educación especial también con diferentes materiales para trabajar con niños con discapacidad auditiva discapacidad visual discapacidad motora etcétera ¿no? ahí está el braille las señas con material para de alto relieve etcétera Vamos por favor terminando ah, la ya. presentación. Gracias. Bueno, también eh, las felicitaciones que tenemos en las prácticas laborales, eh, que felizmente tenemos eh, bastante aceptación en los diferentes centros para las prácticas que realizan las chicas. También comentarles que bueno, el ámbito laboral es, es, es amplio, ¿no? Tenemos que las chicas pueden trabajar en centros privados, en centros públicos o también pueden poner de manera independiente ellas algún negocio, hacen también estimulación temprana privada a las que ya han salido de la carrera, también hacen de maestras sombras, entonces realmente es amplio el ámbito laboral donde ellas pueden desenvolverse, siempre pensando en las buenas prácticas para el desarrollo integral de los niños. Ay, esto sí quería comentar, bueno, pero como no está el intérprete, creo que está un poco complejo, que realmente muchas veces nos, nos cuestionaron, no sé si puedo ampliarme en este, en este momento, que sí quería aprovechar que están las estudiantes sordas. Muchas veces somos cuestionados, ¿no? ¿Qué van a hacer? Personas sordas con niños de inicial si sí, te imitan, los niños te imitan y demás. Pero las mismas chicas dan respuestas en sus proyectos. Acá ellas ya han egresado y su proyecto, por ejemplo, era una guía didáctica. Para el aprendizaje de LCB en niños de nivel inicial. Porque ya en quinto de primaria ellos se incluyen, pero sus, los pequeños, sus compañeritos, ya van a saber el SEB. Entonces, ¿cómo enseñarles? Como otra lengua más, que es un respeto a la diversidad, ¿verdad? Igual que el que he hecho a etcétera. Aprender señas también no solamente debe ser para personas sordas, sino todos deberíamos saberlo y solamente de esa manera se lograría la inclusión. Entonces, también hacemos proyectos de, de todo tipo. Las chicas realmente dan respuestas en sus proyectos de grado. A, a las problemáticas por las que atraviesa la sociedad también a otros proyectos por ejemplo es del aguayo cómo, cómo el aguayo sirve para una carga ergonómica y no y nos no revalorizamos muchas veces y buscamos cargadores ergonómicos bastante caros bueno y ahí las estudiantes realmente dan respuestas a las problemáticas por las que pasamos con. Con la atención a niños de 0 a 6 años. Realmente, las respuestas tenía muchas para compartir, algunos proyectos, pero mencionarles que ellas mismas, desde la carrera, están dando respuestas a las problemáticas con las que atravesamos, atravesamos para el desarrollo integral de los niños de 0 a 6 años. Bien, por el tiempo creo que me quedo ahí, muchas gracias. Eso quería compartir cómo trabajamos en la carrera de Parvulario. Gracias. Muchas gracias, licenciada Marisa Isabel Zapata Quinteros. Qué importante esto de la educación inclusiva, darle una mirada a nuestra realidad educativa. Ahora vamos a dar paso a nuestra cuarta ponente de la mañana, la licenciada Cintia Laime Barreñechea, representante del Centro Plurinacional de Educación Alternativa a Distancia CPA. La licenciada Cintia Raquel Laime es pedagoga terapeuta con mención de educación primaria, con más de 16 años de experiencia laboral en docencia de pregrado y posgrado. Participó de la creación de módulos educativos abordando una variedad de temas relacionados con el desarrollo, la atención, la inclusión y el aprendizaje de las niñas y niños en diferentes edades y contextos. En la actualidad desempeña un rol en el Ministerio de Educación CPEAT, donde está comprometida con el desarrollo del programa formativo dentro de la carrera de educación parvularia. Bienvenida, licenciada. Bien, muchas gracias. Eh, antes de empezar, como estamos trabajando o viendo el tema de educación inicial. Quisiera que nos distensemos un poquito porque ya es hora y más que estamos bien eh, centrados ¿no? en nuestras sillitas, algunos ya cansados, así que algo que siempre trabajamos con los peques creo que es esto de la respiración, para que ellos se puedan concentrar y puedan atender o puedan simplemente relajarse para una actividad. Entonces, les voy a pedir que primero se estiren, uh, relajen sus músculos, eso como cuando se levantan, o sea, eso. muchas gracias. Si quieren, párense como ustedes gusten hacerlo, Eso, pero disténsense. Muchas gracias. Y ahora sí les voy a pedir, hagamos un ejercicio de respiración profunda, en la que vamos a colocar una manito en nuestra boca del estómago y la otra encima y vamos a inhalar profundamente. Inhalemos. Exhalemos. Inhalemos una vez más. Exhalemos. Inhalemos. Y aquí quiero que piensen por qué están aquí y qué se quieren llevar del evento. Y exhale. Bueno, muchas gracias. Entonces, con esto voy a comenzar. Y les voy a pedir que nos transformemos a un mundo diferente al que tal vez muchas educadoras acá están acostumbradas a trabajar, y es el tema de la virtualidad, porque mi institución trabaja en ese sentido. Yo soy parte del de Centro Plurinacional de Educación Alternativa a Distancia, CPA. Este es un programa emitido por el Ministerio de Educación que eh, deriva del Viceministerio de Educación Alternativa procedente de la Dirección de Educación Alternativa. Entonces, somos un punto en todo este contexto de lo que es el Ministerio de Educación. ¿Qué servicios nosotros ofrecemos como CPAD? Está dirigido a bolivianas y bolivianos migrantes que radican en el exterior. Es decir, es una política de Estado el poder contribuir a la formación de bolivianos que se han ido por X o Z motivo o razón al exterior. ¿Mediante qué? El medio que nosotros usamos para poderles dar esta formación a estos bolivianos es nuestra plataforma educativa, que si ahorita gustan pueden visitar cpead.minedu.gov.bo. Es una plataforma muy completa en la cual ustedes van a poder encontrar quiénes somos, qué hacemos y qué es lo que nosotros ofrecemos a nuestra población. ¿Qué ofertas son las que salen del CPAD? Bueno, eso depende mucho de la demanda que hay de las bolivianas y bolivianos que están en el exterior. Actualmente tenemos siete ofertas académicas. Y una de ellas es educación parvularia. Ustedes saben que una gran cantidad de bolivianas y bolivianos que van al exterior es para mejorar sus condiciones económicas. Y una de ellas es trabajar con infantes. Es decir, los padres buscan personas capacitadas que puedan cuidar que puedan atender, estimular, enseñar y guiar a sus niños. Entonces, es una de las carreras que semestre a semestre tiene una gran cantidad de inscritos. Llegamos hasta 600 o 700 personas que se inscriben. Obviamente, en el transcurso de cada semestre, ellos van desertando por varias circunstancias y una de ellas es justamente el trabajo. ¿Cuáles son las particularidades de nuestra carrera de educación parvularia? Como bien le decía, está dirigida a bolivianas y bolivianos que radican en el exterior, que quieren mejorar sus condiciones laborales, es decir, eh, eh, vinculadas a la atención y cuidado de niñas y niños de 0 a 6 años, para que de esta manera mejoren una, sus oportunidades de, o condiciones laborales, ya que no es lo mismo que un migrante se acerque a una familia o a un centro infantil que no tenga la documentación necesaria que respalde su formación. Y el objetivo de nuestra carrera es capacitar y brindar a las y los participantes diferentes técnicas, herramientas, materiales educativos adecuados y pertinentes con las necesidades de las y los niños de 0 a 6 años. Nuestro nivel, nuestros niveles de formación es a nivel técnico, básico, auxiliar y medio. Y para mí ha sido muy grato el día de ayer, después de haber escuchado a dos representantes a nivel internacional que hablaban de los contenidos macro que se deberían trabajar a nivel internacional. Y nosotros creo que hemos cubierto esa necesidad con nuestra malla curricular, que es muy sencilla, pero aquí está. Por ejemplo, en técnico básico vamos a empezar con el embarazo y la atención al recién nacido. Nuestro primer, nuestro primer módulo está dirigido a eso, para que posterior a ello lleguemos a lo que es el desarrollo y estimulación de los 0 a los 6 años. Obviamente por módulo vamos a abarcar de 0 a 2, de 2 a 4 y de 4 a 6. ¿Esto por qué? Es importante darles estas herramientas primordiales y principales a las y los bolivianos que van a trabajar con las familias para que ellos tengan, oh, ¿qué pasa? <laughs> Ahí está. para que tengan ellos herramientas de cómo van a trabajar en sus hogares o en las aulas, centros infantiles donde consigan trabajo, para que después ya en un técnico auxiliar veamos los siguientes módulos, que es salud, nutrición, higiene en la niñez, prevención y asistencia en primeros auxilios y cuidados de accidentes, derechos de las niñas y los niños, y este, este módulo especialmente ha sido un reto porque hemos tenido que estudiar la normativa a nivel internacional. Si bien hay una guía exclusiva que es eh, la Declaración de los Derechos de las Niñas y los Niños a nivel internacional, cada país tiene sus particularidades. Entonces hemos tenido que hacer un recuento de toda esa información para abarcarlo en este módulo. Posterior a ello vamos a ver lo que es la diversidad e inclusión en la atención y cuidado de niñas y niños y un módulo emergente que va a contribuir a cualquier contenido. Finalmente, en el técnico medio, como ya tienen las bases de lo que es la estimulación, tienen las bases de lo que es el cuidado y el desarrollo integral del infante, vamos a ver la atención y cuidado de niñas y niños con discapacidad visual y auditiva en un primer momento, después discapacidad intelectual posteriormente trastornos específicos, para arribar a lo que serían las eh, dificultades de aprendizaje. Posterior vamos a ver lo que es la planificación educativa, los recursos y materiales que pueden emplear en esta planificación educativa, para arribar al proyecto educativo y el emprendedurismo. Es decir, en cada nivel, ellas, realizan, ellas y ellos realizan un, eh, una modalidad de promoción. Y desde el inicio, desde el primer módulo, vinculamos la práctica con la teoría, porque si es virtual, ahí ha habido un gran reto para ver cómo tenemos que vincular esa practicidad. Entonces, desde las primeras tareas ha sido todo un recuento de experiencias en fotografías, videos, y ellas tienen que ir demostrando a través de videos cortos qué es lo que están realizando en el desarrollo de cada uno de los módulos. Oops, ahí está. Los perfiles de egreso que tenemos es que en técnico básico puedan emplear conocimientos básicos sobre el desarrollo prenatal, primeros cuidados a partir de las normas de alimentación, nutrición e higiene en la niñez, realizar actividades de estimulación temprana bajo criterios de evaluación y crecimiento, en un técnico auxiliar, ellas tendrán que aplicar conocimientos sobre salud, nutrición, primeros auxilios, emplear estrategias y medidas de prevención y respuesta frente al maltrato infantil. Así también realizar actividades de estimulación temprana y preescolar a través de la identificación de las características de las y los niños con necesidades y potencialidades diversas. Y en técnico medio, tendrán que realizar actividades de estimulación temprana y preescolar a través de la identif identificación de las características y necesidades de niños con dis diferentes discapacidades, emplear estrategias que faciliten el aprendizaje, elaborar y utilizar Materiales y actividades educativas complejas e innovadoras a partir del juego, elaborar proyectos educativos utilizando elementos de planificación estratégica para su implementación en el centro infantil y desarrollar iniciativas de emprendimientos productivos en el sector de la educación parvularia a partir de la planificación de un proyecto. Uy, gajes de la tecnología. Bien. ¿Para qué? Todo esto para qué? Para que mejoren sus condiciones económicas y puedan trabajar en cunas o centros de acogida, centros infantiles o centros de rehabilitación integral, fundaciones públicas o privadas, casas particulares para la atención y cuidado de recién nacidos o niños de preescolar, equipos multidisciplinarios abarcados al estudio de la investigación y emprendimientos particulares eh, por parte de las y los educadores. Un porcentaje es mínimo, pero ha logrado, al terminar el técnico medio, lograr su sueño, que es armar un centro infantil. Si bien no lo ha hecho propio, se ha aliado con eh, instituciones estratégicas o tal vez gente de esos países. Que les ha brindado la mano para organizar sus propios centros infantiles. Tenemos una experiencia en Argentina y otra en España que actualmente están desarrollando sus jardines infantiles y todo el contenido que les hemos brindado pues les ha servido de, eh, de manera muy significativa. Ahora, ¿cuál es la interacción que nosotros tenemos con, las con los participantes? Si es virtual, a veces la condición pedagógica se deshumaniza, ¿no es verdad? Pero nosotros lo trabajamos a través de lo que es nuestra plataforma, la cual está activa los siete días de la semana, las 24 horas del día. Ya que los horarios y los usos horarios son diferentes, ellos pueden acceder en el momento que mejor les plazca. Y también, eh, debido a los trabajos o la carga laboral que tienen todos, no lo pueden desarrollar de la misma manera. Entonces ellos pueden ingresar a nuestra plataforma cuando mejor les convenga. Las sesiones sincrónicas. Tenemos sesiones en las que les explicamos el contenido, el desarrollo de las tareas, de las actividades y el seguimiento es constante. Nosotros trabajamos 24-7, porque si hay un participante que está en China o en España y nos tiene que contactar, a veces nos llama o de madrugada o muy en la noche, nosotros tenemos la responsabilidad de responderle. Por eso el WhatsApp. Nuestros celulares están a punto de explotar porque están todo el tiempo trabajando y estamos todo el tiempo con interacción eh, con los participantes. Y la geolocalización. Nosotros por nuestra resolución netamente atendemos a población boliviana migrante pero hay la demanda de mucha eh, población que está en territorio nacional, que quiere acceder por nuestra resolución, nos estamos limitando, pero ya tenemos planes a futuro de cómo poderlo ejecutar en territorio nacional. Entonces, la geolocalización nos permite identificar desde dónde, desde qué punto se está conectando el participante, a qué hora, porque ese es el registro pedagógico incluso que nosotros tenemos desde nuestra plataforma educativa. Ahora, ¿cuál es el impacto que nosotros hemos visto a lo largo de estos 11 años? Porque hace dos años hemos cumplido 11 años en el CPAD. Hemos logrado en los participantes. Tenemos la promoción y certificación de más de 900 personas a nivel técnico básico, auxiliar y medio. Un 60% está trabajando con la población infantil y eso es muy satisfactorio porque emplean todos los contenidos y conocimientos que les hemos brindado. Pero también hay un 40% que les ha servido más para su vida práctica, su vida familiar, porque ellos como madres o como padres o madres decían yo no sabía que esto se tenía que hacer con los peques, con los niños. Ahora ya lo saben gracias a los contenidos que tenemos. Ya han mejorado mucho incluso las condiciones familiares que tienen. La segunda es la modalidad virtual, eh, les parece súper cómoda. Oh, porque como pueden acceder en cualquier horario, en cualquier momento del día, entonces eh, la plataforma es muy asequible para ellos. Y un tercer impacto es que el contenido ha sido de manera muy eh, eh, fácil y de fácil comprensión. El orden y la forma en la que se ha abordado la malla curricular les ha permitido el aprendizaje sistemático, pues como bien lo decían las anteriores ponentes. Todos esos contenidos no se los debe trabajar de manera individual. Forman un sistema, los cuales nos van a ayudar a contribuir al desarrollo integral del infante. Ahí están algunas fotografías de cómo ellos nos mandan sus tareas, cómo realizan los cuatro momentos metodológicos, porque nuestra plataforma está diseñada de acuerdo a eh, la norma educativa. Se reúnen con... Otras familias para hacer la socialización, las prácticas con los educando, sobre todo es lo más fantástico que se ve, porque ellos lo sientan a los niños, hacen sus videos con ellos, dramatizan, juegan, y ellos son los protagonistas de sus tareas, ¿no? porque están fan, fascinados con lo que les hacen hacer, las prácticas, las actividades de estimulación. Y como bien decía Paulo Freire, la educación no cambia el mundo cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, licenciada Cintia Laime. Realmente importante cómo tenemos que tomar en cuenta estos contenidos macros, tomar esta formación de cada uno para mejorar nuestras capacidades personales y también nuestra vida familiar. Muchas gracias y vamos a dar paso a nuestra quinta ponente de este panel 3, a la licenciada Naira Salinas Llanos, representante del Centro de Educación Alternativa Martín Cárdenas. La licenciada Naira es licenciada en Educación Especial, también maestra de Educación Alternativa, educativa para personas jóvenes y adultas. Tiene diplomado en fundamentos de la educación inclusiva en Bolivia, aplicada en la práctica de la Universidad San Francisco de Asís. Diplomado en comunicación, desarrollo del lenguaje y lenguaje de señas boliviana de la Universidad Mayor de San Andrés. Diplomado en psicomotricidad y estimulación temprana de la Universidad Siglo XX. Actualmente, Trabaja en el Centro de Educación Alternativa Martín Cárdenas Hermosa E de la Ciudad del Alto. Demos una fuerte bienvenida a la licenciada Naira. Muy buenos días. Agradecer la invitación a los organizadores del evento. También muy complacida por. Compartir el panel con distinguidas profesionales en el ámbito de la educación eh, parvularia y también de la primera infancia. En esta oportunidad eh, vengo en representación de los Centros de Educación Alternativa. Mi centro, el Centro de Educación Alternativa Martín Cárdenas Hermosa. En esta oportunidad eh, quisiera abordar y compartir un poco la experiencia sobre la formación de recursos humanos en educación parvularia. Sin antes, quisiera compartir un pequeño pensamiento donde nos menciona Paulo Freire que enseñar no es transferir, transferir conocimientos, sino crear las posibilidades de su construcción. Quien enseña, aprende al enseñar, y quien aprende, enseña a aprender. El Centro de Educación Alternativa Martín Cárdenas Hermosa está ubicado en la ciudad del Alto, en la zona de Villadela. Es, fue fundado el 24 de marzo de 1982. Actualmente cuenta con más de 41 años de servicio de servicio educativo. Eh, pertenece al Distrito Educativo, el Alto 2. Dentro de nuestras ofertas académicas, el Centro de Educación Alternativa eh, brinda servicios en educación primaria y secundaria de adultos, así también como la educación técnica tecnológica a nivel técnico medio. Tenemos 11 carreras o especialidades y albergamos más de mil estudiantes en la presente gestión. Para poder, poder, poder comprender un poco sobre nuestra población, quisiera hacer un breve, una breve caracterización sobre la población estudiantil. En nuestras aulas de educación parvularia tenemos muchas personas que tienen amplia experiencia en el área, personas que han trabajado desde, muy, eh, desde muchos años atrás en centros eh, de convenios, centros de acogida, fundaciones, casas hogares, y, que se, y a lo largo de esos años han adquirido mucha experiencia al trabajo con los niños. Pero, sin embargo, ellas no cuentan con un título profesional. También tenemos muchos, eh, muchas participantes que son profesionales, que son a fines área y que también son de otras especialidades. También tenemos dentro de nuestra población muchos jóvenes bachilleres que al momento de salir del colegio, ingresan a nuestras aulas, a nuestros centros de educación, para poder complementar y así tener una mayor formación, porque como el horario es accesible, entonces pueden complementar su eh, ciclo formativo. Y por otro lado, también tenemos madres y padres de familia que se involucran en la educación a partir de la formación de, eh, que brindamos en los centros de educación alternativa. Entonces tenemos una variada población en la que nosotros contamos en nuestras aulas con personas con mucha experiencia, jóvenes, padres y madres, que algunos tal vez no conocen sobre la educación parvularia, pero sin embargo están ahí. Y lo más satisfactorio de este aspecto es que enriquecen sus conocimientos a partir de sus experiencias entre, entre ellos. Bueno, de esta manera yo quisiera compartir un poco sobre el proceso en el que nosotros hemos ido experimentando, sobre todo la transformación desde el inicio de la, de la carrera en nuestro centro. El año 2014 se apertura por primera vez la carrera de parvularia. Inicialmente contábamos con muy pocos profesores, incluso teníamos maestros y especialistas externos que fortalecieron la formación de nuestras participantes. El año 2017. Ya durante el transcurso de, de los años, nuestras participantes presentaron mayor demanda, eh, existía mayor eh, cantidad de inscritos y también eh, existía una característica en la población de que se aperturaban mayores centros de educación infantil, entonces requerir ¿no? formas eh, parvularias era algo eh, muy necesario. El año 2017, ante varias demandas y también una de ellas que era la transitabilidad, se, no, el, el Alto, ¿no? la ciudad del Alto, fue pionera en cuanto a la unificación de mallas curriculares. Es así que el Alto II, con la participación de 10 CEAS, iniciaron el proceso de unificación de mallas curriculares. Específicamente en el área de Parvularia, los maestros involucrados en esta especialidad aportaron grandes conocimientos y experiencias que remarcaban las experiencias de cada uno de sus sectores y de sus centros educativos. En el año 2019 ya tuvimos una segunda actualización de nuestras mallas curriculares, pero en esta oportunidad ya hicimos un mayor énfasis en los contenidos mínimos que ya teníamos en cada uno de los módulos, además de que vimos las, los perfiles educativos y la continuidad y la profundización de cada uno de los contenidos. Para poder comprender un poco sobre este proceso, el año 2014, al momento de iniciar, de aperturarse la carrera de parvularia en nuestro centro, el enfoque que tenía la formación de nuestras participantes tenía una, un enfoque más de formación asistencial, de cuidado y aseo y de apoyo en el aula. Normalmente, o bueno, en ese entonces las educadoras eran eh, más conocidas como niñeras, como cuidadoras, donde ellas solamente cuidaban y daban aseo. ¿no? En algunas veces, muchas veces tenemos ese, eh, esa perspectiva ¿no? de nuestras educadoras auxiliares. Eh, ante la demanda que tuvimos de inscritos y la masiva participación de, de señoritas y jóvenes que querían formarse en la educación parvularia, al año siguiente, en el año 2015, se apertura en nuestro centro una guardería, ¿no? un, un ambiente donde nuestras participantes tenían la oportunidad de dejar a sus niños y de esta manera poder desarrollar con mayor facilidad los procesos educativos en nuestras aulas. Este este centro o este ambiente que nosotros eh, utilizamos para el cuidado de nuestros niños, de nuestros estudiantes, hasta el día de hoy sigue siendo uno de los puntos más eh, fuertes en nuestro, en nuestro centro, porque no solamente alberga niños de, leas, eh, de, de nuestras estudiantes de educación parvularia, también son niños de, de estudiantes de otras especialidades, además de que nosotros impulsamos la formación de nuestros propios participantes en, eh, en este aspecto, en, en el emprendimiento ¿no? en abrir centros, lugares para poder brindar atención educativa. Así también nosotros, nuestras propias estudiantes, eh, nuestra propia formación de estudiantes, participan en estos, eh, en este centro, en estos ambientes que son eh, oportunos para el cuidado de nuestros niños. El año 2017 eh, para poder un poco remarcar sobre la primera unificación que tuvimos sobre la, eh, la malla curricular, aquí la principal demanda de nuestros estudiantes cuando salían a hacer la práctica era que ellas necesitaban tener mayor conocimiento y formación, sobre todo en el ámbito de educación especial. Es así que se incorpora de esta manera módulos de educación especial, donde ellas han aprendido a poder identificar las características de nuestros niños, porque ustedes conocen que en el aula, nuestros niños en educación inicial están todos los niños que presentan conductas llamativas, niños que tienen dificultades en su aprendizaje, y normalmente las maestras no conocen estas características, o simplemente son niños problema, niños con, con indisciplina, o incluso hasta las familias pueden ser las responsables. Es así que las participantes, al tener conocimiento, amplio o tener el conocimiento necesario sobre las características de nuestros niños, les ha permitido comprender de mejor manera a nuestros niños que hoy en día tenemos en las aulas. También hemos introducido módulos sobre inteligencia emocional, diagnóstico, e intervención y la planificación curricular. En este aspecto, fundamentalmente, la inteligencia emocional hoy en día conocemos que nuestros niños... Trabajan de distinta manera, tienen distintos enfoques en su aprendizaje y además los estilos en los que ellos deben aprender, debe ser el. el un conocimiento necesario que deben tener las educadoras. El diagnóstico e intervención, ellas, al momento de realizar sus prácticas comunitarias, ellas no solamente van al cuidado de los niños, también realizan un trabajo científico en base a lo que es la observación, la identificación de necesidades y potencialidades de los niños, y de esta manera ellas puedan, lo, pueden lograr ¿no? interactuar y poder desarrollar procesos educativos con mayor inclusividad y atención a la diversidad. Y en cuanto a la planificación curricular, muchas veces eh, creemos que ellas no pueden desarrollar una clase. Ellas han tenido la oportunidad con la eh, tuición de sus maestras guías, porque la práctica laboral es una, eh, es una complementariedad a su formación teórica, es un complemento a su formación teórica que les damos, y de esta manera ellas con la planificación que tiene la maestra de aula, ellas pueden desarrollar intervenciones, es decir, clases que son eh, evaluadas ¿no? dentro de lo que es sus, eh, sus prácticas comunitarias. Es así que ellas han demostrado tener una cap eh, capacidad y formación eh, respaldada ¿no? en cuanto a lo que es la planificación curricular. Eso es algo que nosotros podemos destacar, porque cada una de las observaciones y experiencias que hemos tenido en cuanto a las practicantes han demostrado que han ¿no? la capacidad coherente, dedicación, profesionalismo al momento de realizar este tipo de intervenciones. Ya en el año 2019, eh, en el transcurso digamos, de nuestra experiencia con esta primera malla curricular, la segunda malla la segunda unificación fortalecimiento de nuestra malla curricular ya no solamente fue en el alto de, en el distrito del alto 2 ya se unifica, ya se participaron distintos distritos educativos con más de 20 CEAS, el alto 1 2 y 3 donde fortalecimos no solamente los contenidos mínimos sino que también vimos los perfiles educativos de nuestros participantes en ese entonces el perfil educativo de un técnico básico tenía que tener toda la eh, Capacidad de responder a las necesidades del contexto, porque ustedes saben que nuestras participantes reciben un, un certificado de técnico básico y muchas pueden conseguir un trabajo con ese te, eh, técnico básico. Entonces, tienen que tener las, eh, los recursos necesarios en su formación para que puedan ellas demostrar que tienen la capacidad y que respaldan esa formación técnica básica. También el. Eh, los perfiles educativos, ¿no? tanto en el nivel técnico básico, auxiliar y técnico medio. Tuvimos también un enfoque más eh, en cuanto al desarrollo integral de nuestros participantes, así como les, los módulos que habíamos sustentado les permitía a ellas tener una amplitud más eh, coherente en cuanto a la atención de los niños en la primera infancia, no solamente viendo las necesidades que tiene el contexto, sino también ellas que puedan tener mejor atención en cuanto a la elaboración de estrategias, en cuanto a la planificación, en cuanto a, lo, en cuanto a los recursos que deben utilizar de acuerdo a cada una de las potencialidades de los niños. Así también el desarrollo de habilidades sociales con los niños, aspectos de estimulación temprana, involucramiento de las familias, desarrollo de lenguaje, inclusión y neuroeducación. Algo que quisiera destacar en esta, eh, en esta, en esta etapa de, la, de a partir del 2019. El involucramiento de las familias hace de que normalmente, hemos, hemos hablado de que la formación o que la atención en la primera infancia no solamente tiene que ser papel de la mamá, también tiene que ser el papel de todo el entorno familiar, principalmente del padre y de las personas que están al cuidado de los niños. Algo que nosotros podemos destacar, que cada semestre que nosotros iniciábamos las inscripciones, teníamos mayor población, hermanas, primos, familiares que reconocían la formación que tenían sus, la, las personas que habían ingresado a nuestro CEA y deseaban involucrarse en esta formación. Porque una de nuestras premisas importantes de nuestra eh, educación... Eh, eh, en especialidad de parvularia, es que no solamente las mujeres pueden formarse en este ámbito, también tenemos, hoy en día tenemos entre dos y tres varones que han roto estereotipos en lo que es la formación, en la en el perfil de la educadora. ¿no? Son varones que, si bien tal vez, ellos no van a ejercer en las aulas, pero si en algún momento ellos van a lograr, van a llegar a ser padres de familia, ellos van a estar al cuidado de algunos niños. Entonces tienen que conocer aspectos sobre el desarrollo, tienen que tener una importante eh, concepción sobre la crianza, el cuidado de la primera infancia y cuáles son los procesos educativos para favorecer y potenciar el desarrollo de sus habilidades cognitivas, cognitivas psicológicas, emocionales y del lenguaje. Bueno, remarcando un poco ¿no? sobre eh, esta segunda etapa de la unificación, el perfil profesional para nosotros fue una de las premisas amplias, ¿no? porque teníamos que dar una preparación integral a nuestros participantes para que puedan salir al ámbito laboral. La formación integral también compartíamos en que ellas podían elaborar ¿no? planes de, de intervención, ellas eran capaces de dar atención en, en las casas, dar incluso atención, digamos, de tutorías a los niños, donde no solamente eran en las aulas y en las prácticas laborales, sino también en hogares, en también instituciones o en convenios, donde ellas encontraban, digamos, la, la oportunidad de poder desenvolverse. El emprendimiento también fue uno de nuestros enfoques. Eh, prioritarios dentro de lo que es nuestro, eh, nuestro centro de, de, educación, de educación alternativa el emprendimiento no solamente nace de, eh, eh, de una necesidad social también nace de una necesidad que ellas presentaban como eh, a sus entornos más cercanos ¿no? entonces ellas pudieron desenvolverse y poder lograr eh, entre ellas sociedades donde algunas de ellas tenían eh, espacios para poder aperturar eh, algún sen, alguna algún centro donde puedan dar atención a niños desde los, eh, desde los primeros años de vida. También la relación y continuidad de los módulos fue uno de los aspectos importantes porque el, cada módulo que nosotros desarrollamos en los, ámbito, en los niveles técnico básico auxiliar, teníamos que encontrar una continuidad para que ellas puedan profundizar sus conocimientos y así perfeccionar estas habilidades, no solamente en el tema de planificación, de intervención, sino también en el tema de elaboración de materiales, de inclusividad y así también en, el, en la proyección que tenían ellas como en ese entonces que eran sus proyectos de grado. Vamos cerrando, por favor. Sí. Algunas características de nuestro proceso formativo actual. Nuestro proceso formativo actual, algo que nosotros podemos rescatar, es que la formación integral de nuestras participantes va más allá de, la, de los contenidos teóricos. Ella se desenvuelve con habilidades que denotan que tienen vocación en la especialidad. La práctica laboral... También, nosotros rescatamos de que ellas han sido eh, partícipes de muchas actividades eh, eh, dentro de las planificaciones de las maestras. Esto ha permitido de que ellas puedan lograr mayor desenvolvimiento, mayor seguridad al momento de trabajar con los niños. También en, en el aspecto de la atención inclusiva, ellas han podido lograr identificar muchas características de nuestros niños. Algunas orientaciones de los módulos era que ellas puedan colaborar de manera directa a los niños que tenían mayores dificultades en el aula. Eso les ha permitido a ellas tener mayor sensibilidad, mayor coherencia en la planificación, tener actividades de manera... Eh, diferenciada de acuerdo a las posibilidades, potencialidades y necesidades que tienen nuestros niños. Hoy en día también tenemos entornos familiares que a la vez de que ellas reciben educación, permiten a sus familias tener una, un mayor conocimiento. En este aspecto, muchas de ellas dicen, ¿no? Eh, el que yo haya estado en la institución me ha permitido darle mejor atención a mi niño. No solamente en estos primeros tres años, tal vez ya está grande, pero yo sé que todavía existe una... una eh, eh, mayor eh, capacidad de aprendizaje en nuestros niños porque existe una permeabilidad cerebral que ellos les permite aprender con mayor eh, facilidad en los primeros seis años. Aspectos que debemos seguir trabajando como institución. ¿no? Nosotros continuaremos trabajando en, en nuestros profesionales que sean competentes ante las necesidades que hoy en día, eh, ante las demandas que tiene nuestra población. Continúan aperturándose centros infantiles, continúan abriéndose eh, unidades educativas que necesitan eh, parvularias, practicantes, y nosotros debemos formar con mayor precisión a, nuestros, a nuestras parvularias. También la actualización constante en el proceso formativo es algo que ellas nos piden porque es algo necesario. Un maestro, una malla curricular no, constantemente tiene que tener modificaciones. Tenemos que estar al, al punto, digamos, de las nuevas tecnologías, de las nuevas formas. Eh, educativas para que ellas tengan la mejor educación eh, eh, con respecto a la educación eh, en la primera infancia. También nosotros es, debemos trabajar en generar una respuesta educativa efectiva para el desarrollo integral de las niñas y niños y también familias comprometidas en el desarrollo de sus hijos. Actualmente nuestro CEA tiene un tercio de la parte de la población estudiantil pertenece a la carrera de educación parvularia. Y bueno, como finalmente quisiera recalcar que en el tiempo de la pandemia nuestro centro ha continuado con los estudios. Hemos realizado bastantes... Eh, eh, hemos buscado, ¿no?, alternativas de educación a distancia, sesiones que hemos trabajado día a día donde ahí tal vez lo más que eh, pudiera resaltar es que cada clase que nosotros teníamos no solamente era una participante de nuestro CEA, sino que era todo el involucramiento de la familia que participaba en las sesiones. Algo que ellas re, eh, renombraban, decían, no solamente la clase estoy escuchándolo yo, también está mi familia, está mi esposo, está mi mamá, todas las personas que estamos al, al momento, ¿no? de la crianza de nuestros hijos. También hemos buscado el mecanismo de que ellas puedan desarrollar sus sesiones vía virtual, sus sesiones también uh, de manera uh, semipresencial. Es algo que podemos destacar. ¿no? Y para finalizar, los centros de educación alternativa continuaremos contribuyendo a la formación de educadoras de la primera infancia, con responsabilidad, actualización, innovación, pensamiento reflexivo y con la participación de sus entornos familiares. Muchas gracias. Muchas gracias a la licenciada Naira Salinas. Bueno, con esta exposición culminamos con esta etapa con el panel 3. Les invitamos. Y les agradecemos primeramente a nuestras eh, brillantes ponentes de este panel, a la licenciada Ninoska, a la licenciada Roxana, María Isabel, la licenciada Cinti Isabel y la licenciada Naira Salinas. Muchas gracias por permitirnos fortalecer nuestras capacidades, nuestras habilidades y seguirnos formando en esta atención que es importante en nuestra primera infancia. Muchas gracias y les invitamos a cada una de ustedes a pasar a tomar el refrigerio.